¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Arrancamos la conferencia de prensa post partido entre Unión La Calera y Santiago Wanderers junto al profesor Francisco Meneghini. La primera pregunta es para Claudio Morales de Radio Cosmos. Gracias, Diego. Buenas tardes, Francisco. Bueno, ¿cómo poder explicar esta derrota? Un bajísimo nivel del equipo. Tuvo mucho la pelota y fue capaz de hacer muy poco daño. ¿Por dónde analiza usted este resultado ante Wander? Buenas tardes, Claudio. Sí, un partido muy malo desde el punto que se lo analice, tanto el primer tiempo como el segundo tiempo. Creo que estuvimos muy desacertados en la manera de llevar adelante el partido. Nunca hubo control y dominio. No podíamos dañarlo y además allá de no poder dañarlo, ellos en cada recuperación encontraban espacio para correr. Y obviamente es un partido que no nos beneficia para nada y caímos reiteradamente en errores similares. Así que bueno, terminamos redondeando una actuación muy mala, como digo, y eso tiene que ver principalmente creo que con lo colectivo y en ese sentido soy el responsable. Francisco, se apunta mucho a la ausencia de Castellani, pero ¿puede jugar tan mal un equipo por solamente la falta de un jugador? No, de ninguna manera. Ni Castellani ni ningún otro. Son jugadores importantes los que están afuera, ya lo sabemos, lo hemos conversado, pero confío mucho en el plantel y no puede ser que porque falte alguno o algunos jugadores ofrezcamos la actuación que ofrecimos hoy, muy, muy mala. Así que de ninguna manera puede ser ese el motivo. Por último, Francisco, se suma con este resultado 4 partidos sin ganar. ¿Usted cree que está en un momento malo el equipo, que ya encadena malos resultados y malas presentaciones? Usted lo había dicho, que el partido con Unión también fue malo. ¿Le preocupa este momento? ¿Se puede levantar este equipo que parece que ha perdido la memoria futbolística? Sí, a todo. Sí me preocupa, sí estamos en un mal momento. Yo el mal momento lo asocio a los últimos dos partidos. El partido con la U, lo hablamos, fue un partido desgraciado, con lo cual tuvimos una gran reacción en el segundo tiempo. Y sí, estos últimos dos partidos hemos ofrecido una imagen muy pobre para las pretensiones que tenemos. Pero también sí confío en que se puede levantar. De ninguna manera esto es algo terminado, queda mucho por delante. Y claramente confío en el plantel y en el trabajo que vamos a hacer para retomar el juego y los resultados. Gracias, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Siguiente pregunta, Diego Sáez, ADN. Hola, Francisco, ¿me escuchas? Hola, Diego, sí, te ¿Qué escucho. tal? Qué gusto. ¿Cómo estás? Bueno, Francisco, primero preguntarte sobre algo que ya te consultaron, estos 4 partidos sin ganar y viene un rival que no es nada de fácil, Audax Italiano, que es cierto que pierde con la Católica y pierde bien con la Católica, pero es un rival durísimo, no sé si sea el ideal para levantar y para empezar a recortar distancia a los punteros. No, lo ideal o no lo ideal, no lo sé, es lo que toca y hay que afrontarlo. No hay alternativa, no se puede elegir. Nos toca un rival muy complicado, como lo son todos. Es un torneo muy parejo. Vamos a enfrentar a un rival muy sólido, que tiene muchísimas virtudes, pero también lo que decíamos recién, confiando en que nosotros no podemos dejar de hacer un montón de cosas que hacemos, que hemos mostrado en otros partidos. Eso no se perdió, eso está. Hay que trabajar para recuperarlo. Francisco, lo otro tiene que ver con lo que pasa mañana. Te saco un poquito de La Calera, sé que estamos en onda de partido, pero trabajaste en la selección, conoces a varios de los jugadores de este equipo, viene una parada difícil como es Colombia, y con, bueno, Aránguiz en duda y Vidal que podría jugar de nueve falso, según decía Belasarte. ¿Cómo ves la dificultad de este partido mañana jugando además en Barranquilla y con la necesidad de sumar? La verdad no estoy en ese tema. En los últimos días obviamente estaba 100% abocado a lo que era este partido. La selección, lo que hablamos siempre, tiene un grupo de jugadores muy confiables, que tiene un piso competitivo muy alto. Más allá de que haya algunas bajas, el equipo siempre transmite la sensación de competir bien y ojalá pueda sacar un buen resultado. Gracias, Francisco. Gracias a Dios. Gracias, Diego. Última pregunta, Edgardo Rieros, soy Chile, soy Valparaíso. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edgardo. Francisco, para comenzar, el día de hoy, el partido anterior, obviamente, como tú lo dices,
se ha visto una muy, se ha dejado una muy mala imagen de lo que ha hecho Unión La Calera. ¿A qué crees que se debe esta falta de profundidad que se ha mostrado? No, yo creo que estamos siendo un equipo muy precipitado, nos estamos apurando demasiado, equivocando caminos, y al apurarte e intentar muy rápido encontrar situaciones de finalización, no se mueve el contrario, no se generan las condiciones idóneas para recuperar rápido la pelota, y el rival encuentra el camino para correr, y corre y te desgasta y te parte como equipo. Entonces, al apurarnos, buscando generar una ocasión de gol, conseguimos lo contrario, que es que el rival encuentre espacio para hacerlo. Respecto a la sustitución de Octavio Rivero, ¿esta se debe por algo totalmente táctico o hubo alguna lesión o algo extradeportivo? Una molestia en la rodilla. Y para terminar, Emiliano Astorga dijo que a raíz de cómo se dio el partido, ustedes los obligaron a tirar mucho pelotazo, lo que fue el área, algo que los benefició a ellos. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, un poco en la línea que lo hablábamos recién. Caímos reiteradamente en el recurso de buscar el área sin generar las condiciones previas. No somos un equipo que se caracterice por centrar. Al final del partido se puede entender porque ya queda poco tiempo y hay que acelerar, pero en el primer tiempo principalmente los caminos son otros, había que buscar más apoyo de los delanteros para poner de frente a los medios y llevarla de lado a lado, cosa que no hicimos y se fue dando un partido que claramente lo favorecía más a ellos. Muchas gracias, Francisco, y éxito en lo que ven. Gracias, Edgardo. Muchas gracias, Edgardo. Dejamos hasta acá entonces la conferencia junto al profesor Francisco Meneghini tras el partido entre Santiago Wanderers y Unión La Calera. Un abrazo a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.